y los elementos y los recursos con los que van a trabajar ustedes cuando se gradúan o cuando ejercen, digamos, un parto actualmente la profesión, esos componentes van a ser sistemas de computación completos, funcionales, todos los componentes internos que están intrínsecamente relacionados con lo que están viendo y seguirán viendo también de esta manera. Sea, serán componentes de circuitos electrónicos, placas, sistemas de comunicación, componentes de comunicación, etc. Los métodos, herramientas y técnicas irán viendo en el transcurso de la, pero algunas puntualmente en esta materia. Un simulador, un lenguaje de bajo nivel, como se ve acá, técnicas para simplificación de circuitos, para construir elementos básicos de un circuito, son justamente esas o parte de esas herramientas y técnicas que, a los cuales hace referencia el ejercicio de esta profesión. Por supuesto, lo que cambia por ahí es que cuando uno tiene un desarrollo más avanzado de la carrera y de la profesión, uno tiene mejor visualizado cuál es la solución que uno puede construir a partir de esos componentes y de esas herramientas y métodos, ¿sí? Eso por ahí, en esta instancia, en un segundo año de la carrera, resulta difícil construir o visualizar esa solución, digamos, final. Con lo cual, el desafío es ir desarrollando e intentando acercar esa construcción o acercar esa visión de lo que sería una solución del mundo real, ¿sí? Presencia un poco, eso es lo que veo que no se tiene guardia y es una. En el ámbito de la carrera, por supuesto, va a haber muchísimas materias, muchísimos contenidos de otras materias que se van a apoyar en arquitectura. Así que por eso es importante formar las bases en esta instancia para que puedan maximizar ustedes formación en otras materias. De hecho, como dijo Roberto, yo soy profesor de materia de tecnología de base de datos, de base de datos. Base de datos esencialmente tiene el componente de, digamos, del modelo, de la gestión del dato, y una parte del sistema de base de datos, motor, enfocado en nuestros pasajeros. Y ahí hacemos mucha vinculación con lo que es la arquitectura de un sistema de base de datos, podríamos decir la arquitectura del servidor de base de datos, porque muchas cosas que se van comentando acá tienen impacto en el funcionamiento del software, en esencia, o software de aplicación que corre por sobre esa arquitectura. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta cuando configuramos, cuando analizamos el funcionamiento de un sistema de base de datos, es la gran diferencia que hay en tiempos y capacidades de esas de las memorias que tiene una arquitectura. Ustedes hablaron como jerarquía de memoria en determinada materia. Bueno, esa jerarquía influye porque hay cosas que se pueden hacer en un nivel de memoria RAM o memoria de trabajo de la aplicación. Hay otras cosas que se pueden hacer en lo que sería el buffer de memoria. Y otras cosas que puede hacer en el almacenamiento secundario, en donde queda en definitiva un base de datos que sería, bueno, disco, SSD o RAID o lo que sea.
Entonces, ahí es importante también tener en cuenta cómo es la arquitectura y cómo funciona la arquitectura, porque eso me va a permitir mejorar la configuración o por lo menos interpretar de que lo que el usuario está pretendiendo, podemos llegar hasta un cierto límite, pero más allá de ahí no, porque la limitación de el aspecto, o algunos aspectos de la arquitectura del propio servidor del sistema de aplicación. Bueno, sí. Eso para quitar, digamos, algo casi anecdótico, digamos, de lo que se puede necesitar. Después, haciendo una especie de retrospectiva, o sea, viendo qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que pasa actualmente, quiero hablar de la proyección, quiero hacer futurología, porque lo más probable es que me equivoque, o me equivocaré por mucho, me equivocaré por poco, pero me voy a equivocar, si hago futurología. Pero analizando un poquito cómo se posicionan los aspectos relacionados con la utilización y aplicación de lo que ustedes y también la arquitectura de computadoras respecto al ejercicio. Ahí mismo, simplificando la informática y la computación en dos líneas sobre las cuales avanzado y hoy tenemos materializado, puedo decir que, por un lado, está el modelo de abstracción total o de independencia total del servicio, o sea, lo que haga, digamos, potenciado el desarrollo de nuestra profesión es básicamente la idea de el software o el sistema como servicio. Se nota toda esa línea en la cual lo que importa es el servicio en sí. Y hay una abstracción total de qué es lo que hay debajo, ¿sí? O sea, concretamente la arquitectura. El ejemplo de esto es Cloud Computing, la nube. Entonces, está el servicio, está en algún lado, es totalmente transparente para el usuario de dónde está. Lo que importa es el servicio y lo que se oculta es el soporte del servicio. Obviamente, el usuario no lo ve. El servicio tiene toda la gente detrás que trabajen y den ese soporte, con lo cual, si bien se oculta el servicio, se oculta la base en el que el proveedor, o sea, digo, hablando de las capas inferiores del software y el hardware, justamente. El usuario final no lo ve, pero el que provee el servicio, por supuesto, tiene mucha gente trabajando para dar también ese soporte para que el servicio sea funcional y acorde a los parámetros. Por otro lado, esa sería como una línea de abstracción de que el usuario no lo ve, no le interesa, digamos, o sea, básicamente contrata un servicio y después todo funciona y el proveedor es el responsable único de que del soporte y de la arquitectura interna, de software, de hardware y de comunicación. Y por otro lado, otra línea que se está desarrollando con mucha fuerza es la de los mini o micro componentes, que básicamente uno los materializa por lo que es Internet de las Cosas, IoT y otros, como los cuales son microarquitecturas materializados en un componente físicamente puede ser más chico, más grande, pero esencialmente lo que tiene es la idea de simplificar a la mínima expresión un componente de hardware y software para cumplir una función muy, muy puntual. Un sensor para medir la combinación de tal componente de, no sé, gas con tal botón. ¿Sí? O un dispositivo que vigila algo, o que acciona. La idea de la mínima expresión se refiere a que debe estar más, digamos, aislada e independientemente posible. Con lo cual es importante el mínimo consumo de energía, no generar interferencia, no recibir interferencia y todo eso.
Y eso son pequeñas arquitecturas que en muchos casos se corresponden a modelos generales de arquitectura que nos está viendo acá. Y eso requiere una intervención directa de quien opera, administra y utiliza. O sea que ahí estamos viendo un, digamos, un obviamente, pues esos datos se concentrarán, probablemente se convertirán en un servicio similar a algo que, como dije al principio, está en la nube. Pero bueno, con lo cual el desarrollo, digamos, de la producción y antes actividad de implementación, creo que muchos se enfocan en esta última línea, en lo cual es, si bien los componentes son pequeños y elementales, el conjunto de estos hacen, digamos, la diferencia, genera, digamos, las soluciones, que es un poco de lo que hablaba al principio, de que consiste nuestras soluciones. Estas soluciones, como les primero, última parte, quieren de determinadas condiciones de funcionamiento que son diferentes a los sistemas de computación tradicionales. O sea, no a una PC o a un Raspberry o a un servidor. Porque justamente lo que les decía, requieren mínimo consumo de energía, debe estar en un lugar estratégico de la fábrica, del ambiente, de lo que fuera. Y por eso quieren lo que se denominan soluciones de software o software embebido, como llamar, soluciones denominadas nativas. O sea, nativas significa de que se interactúa el software en sí, o sea, un software nativo, es que interactúa casi directamente con el hardware. Obviamente va a interactuar con las instrucciones especificantes, parte del ISA o del driver o de un bien. Entonces, eso también nos lleva a que muchas de las cosas que se están viendo y se seguirán viendo en esta materia se vinculan muy directamente con el posible accionar de la profesión en la cual se están formando. ¿Por qué? Porque hay una creciente demanda en trabajar en, digamos, desarrollo de soluciones que implican, por ejemplo, crear software nativo. Nativo significa programar en bajo nivel. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy poniendo capas a un, digamos, a un software, cada capa con sus beneficios trae aparejado inconvenientes o dificultades que hacen que se mejore en usabilidad y se empeore en rendimiento. Entonces, entre otros aspectos. Con lo cual, eso es importante que lo vayan teniendo en cuenta y puedan ir mentalizándose. Por último, de lo que me gustaría comentar, digamos, en estos aspectos, es que, bueno, de alguna manera, he repasado un poquito que lo que estuvieron viendo y vi en una presentación ahí, digamos, la curva de crecimiento de la capacidad de los procesadores en los últimos 30, 40 años. Ley de Moore y más o menos por ahí. Más allá digamos, del amesetamiento de la curva, hay cosas que han cambiado, digamos, en el transcurso del tiempo. Hasta hace 10 años, más o menos, el hardware estaba, o sea, nosotros decíamos, yo terminé la carrera hace 30 años, o sea, 20, más de 20 años, empecé la carrera hace casi 30 años. Y en toda mi etapa de estudiante y la primera parte de su profesional, veía cómo el software corría muy, muy detrás del hardware. O sea, hardware innovaba cada año, cada 2 años, en promedio cada 2 años,
salía una mejora importante, digamos. Y el software iba varios años detrás tratando de, digamos, aprovechar esas novedades del hardware. Y pero ni llegaba a acercarse a la novedad que suponía el software. El hardware sacaba nuevas versiones y volvía a sacar la diferencia para incrementar incluso la diferencia. El ejemplo más claro es que el hardware de 64 bits salió cuando 6, 8 años antes de que efectivamente podamos tener un sistema operativo de 64 bits. No tengo la resolución del tiempo exactamente, pero salió mucho antes. Y que también, obviamente, los tiempos eran diferentes, que por un lado es lógico, es decir, si yo tengo una empresa o yo soy una empresa de desarrollo de hardware, tengo todo mi proceso de investigación, experimentación, desarrollo de prototipo, puesta a prueba, puesta hasta que pongo a punto, adecuo en mi fábrica para poder construir y lanzo el producto. Es un trayecto enorme de tiempo, de recursos y demás. Y cuando lanzo, si yo no tengo mi parte que hace sistema operativo o que hace la capa inmediatamente superior a ese hardware. Si recién cuando lanzo un producto le proveo al desarrollador del sistema operativo y de las aplicaciones, recién ahí cuando lanzo el producto le proveo la interfaz o la forma de que funcione internamente para que este software pueda correr en mi nueva arquitectura o mi arquitectura mejorada. El que desarrolla software entra en el mismo ciclo, o sea, investigar a ver qué es lo que es, cómo funciona, a partir de ahí todo eso. Y es bastante lógico que vaya corriendo detrás. Pero ¿por qué antes corría más detrás que ahora? Primero que los tiempos se acortan en todo. O sea, hoy lo que prima es la inmediatez. Con lo cual, sí o sí hay todo sistema estratégico, digamos, para poder. O sea, mejor dicho, se implementaron sistemas estratégicos para reducir esa brecha. De hecho, empresas como Intel han desarrollado ya soluciones de software que acercan mucho más, digamos, a los sistemas operativos y más, con lo cual ha favorecido, digamos, esa posibilidad digamos, de acercar la implementación del software al hardware. También en el transcurso de estos años se ha mejorado mucho el tema de lo que se llama compatibilidad. O sea, originalmente la empresa industrial intentaba proteger su conocimiento, proteger su inversión en función de, bueno, yo hago mi sistema de hardware y no abro para todos, siempre trato de hacer algo que funciona. Que me emplee casi nativamente. Entonces, ahí tomamos el tema nativo también. Y eso se ha perdido, digamos, por suerte para todos nosotros, ha perdido importancia. El emblema digamos, de la compatibilidad de la empresa IBM, ustedes si ven los libros de historia de la computación van a ver IBM compatible. De hecho, era el término habitual usar IBM compatible, porque era compatible con IBM o no era compatible con IBM. Y en definitiva, lo que logramos, o sea, lo que obtenemos en definitiva nosotros los usuarios, es una mejora en el sentido de que hoy tenemos más accesibilidad a determinados equipamientos de hardware de relativa actualización. Más allá de que la curva esa de actualización no es, o la de, digamos, de crecimiento, por lo menos en cantidad de procesadores o de procesamiento, no es la misma que era hace una década o un poco más de una década. Entonces, ¿por dónde va digamos, la necesidad de crecimiento? ¿Por qué? Porque si bien el hardware no crece al ritmo que crecía antes o que idealmente uno esperara, y en un momento
no hacía falta que siga creciendo, digo yo, porque realmente el software iba muy detrás. Hoy casi se invierte digamos, esa necesidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales generan información y datos por tonelada, por decir un término. Big Data, la cantidad de sensores que se van conectando en todas partes del mundo van incrementando la cantidad de datos. La realidad virtual, la realidad aumentada, la gráfica que se necesita con Full HD, 4K, como queremos llamarlo, es altamente demandante de estado. Y hablar, por supuesto, de lo que es la telefonía celular, telefonía móvil, que traccionó tanto en el desarrollo de, como he dicho, en la utilización de determinadas arquitecturas para móviles. Las baterías, gracias a los teléfonos, han evolucionado mucho. Pero, por ejemplo, hoy en la industria hay falta de procesadores, ¿sí? Creo que la crisis actual digamos, de microprocesadores pasa por dos puntos. Es la altísima demanda que hay, porque a todos le pone un procesador, ¿sí? A cualquier componente, básicamente. O sea, cuando digo todo, es literal, ¿no? Pero a su vez, hay una demanda digamos, de procesamiento muy alta por la cantidad de datos que se van, digamos, acumulando o la cantidad de requerimientos que hay en función de los servicios que se demandan en la actualidad. Y a lo que voy con todo esto es que esto genera oportunidades en el cual uno puede, digamos, combinar o adaptar por la idea de la compatibilidad, ¿sí? Porque es compatible, es casi todo compatible, digamos, o mucho tiene posibilidad de compatibilizar una arquitectura con otra, un componente con otro. Y eso nos abre ciertas, digamos, oportunidades para poder desarrollar soluciones que el conjunto de componentes de lo cual partí este comentario, son sistemas de computación en los cuales uno puede digamos, hacer funcionar como una sola unidad, o sea, un grid básicamente, y generar una capacidad, digamos, de procesamiento a un requerimiento puntual, sin depender de grandes estructuras de procesamiento. De hecho, el cloud básicamente Hace eso, es digamos, o sea, la reúne en un sitio físico sitio virtual virtual, muchos muchos equipos, equipos, no no necesariamente necesariamente son son. de altísima capacidad, sí, son equipos de mediana, o sea, capacidad importante, pero a nivel de, digamos, servidores normales, no mega arquitecturas. Desarrolla, por supuesto, un componente que controla todo eso y administra. Mantiene en términos generales una arquitectura más o menos de algo de lo que se hablará en esta materia. Y eso en su conjunto genera una capacidad increíble, digamos, en procesamiento, en almacenamiento y demás. Y bueno, y eso genera un servicio que no es posible desarrollarlo con una arquitectura independiente, por más que yo la haga crecer, digamos, en el diseño puntual, sino que básicamente es por acumulación de, digamos, de elementos de trabajo en conjunto, como sistema, digamos, ¿no? Como sistema. Bueno, eso es, a una escala mucho más inferior, es aplicable también en ámbitos locales o regionales. Con lo cual, bueno, creo que digamos, en eso un poco quería rondar mi visión y mi percepción de un poco el enfoque que me llama de lo que tiene esta materia
como incipiente, por supuesto, nunca podemos hablar de que un profesional va a tener un desempeño en función de una materia, mucho menos de una materia cuatrimestral. O sea que, en esencia, esto es un pequeño elemento en la formación, digamos, de que se percibe en la carrera, digamos. Pero bueno, no debemos asumir semejante responsabilidad de la formación, sino que simplemente contribuir. Y bueno, quería un poco transmitir mi visión. Que por supuesto la idea es que podamos discutir, no solamente hoy, sino que mucho más hacia adelante también, digamos. Bueno, para no monopolizar, vamos a ver si hay alguna consulta, veo ahí algo escrito y los que quieran opinar al respecto o debatir. No, nada, estuvo perfecto, sí, muy bien. A veces me pongo a pensar y siento que estamos llegando como a un límite en lo que viene a ser hardware. O sea, me da miedo pensar de que estamos como, que vamos a quedar como estancados. Pero también pienso que eso se habrá pensado también en su momento, que capaz no tenemos algo más que hacer y se volvió a superar y así. Pero siento que ahora sí estamos llegando como a un techo, por así decirlo, que hoy en día se trata de reemplazar teniendo mejores softwares, por ejemplo. Antes un teléfono tenía un cambio radical en lo que viene a ser batería y esas cosas, y se trata de ahora cambiar eso mediante el software que te puedan ofrecer. Por ejemplo, porque ya el hardware es tan potente hoy en día que no hace un cambio radical en la vida. Esa es mi visión, por lo menos en Bien. ese caso. Sí, es interesante lo que decís en cuanto a que yo dije que por un lado antes teníamos menos compatibilidad, o sea, las empresas, o sea, por ahí hoy el modelo que más persiste es Apple, ¿no? Es decir, como que más allá de su estatus y su estilo, digamos, es un poco proteccionista en si es en compatibilidad además. Pero en general se hizo mucho más compatible todo. Y como se fue llegando a esa especie de extremo, ¿no? Digo, sí, o pico de capacidades, como recién ahí mencionaba Octavio. Sí se lograron avances mucho más puntuales en líneas o en requerimientos muy concretos. O sea, supongamos, la computación gráfica por un lado, las placas de video van por un lado, más allá del procesador principal. También hay, por ejemplo, bueno, algo que está saliendo de los laboratorios y que según se supone, China está teniendo ventaja sobre eso, es en los procesadores específicos para Machine Learning, digamos. Bueno, ustedes irán viendo una carrera técnica de Machine Learning y básicamente está basada en una red neuronal que necesita hacer cálculos específicos para lograr, digamos, analizar algo. Pero una vez que o sea, necesita mucha potencia para determinar, para configurarse la red, para autoconfigurarse la red. Ese es el aprendizaje, digamos. El aprendizaje es autoconfigurar una red interna, digamos. Pero una vez que se autoconfigura, salvo que yo requiera una actualización, eso permanece fijo ahí. Y bueno, y eso es algo que los procesadores actuales no están teniendo la posibilidad y tiene que recorrer todo el circuito de manera lógica de vuelta. Bueno. Los nuevos procesadores, los que están todavía en disputa comercial de origen, digamos, de investigación y desarrollo, son aquellos que utilizan unos componentes internos con otras características. Son como una combinación de memoria y resistencia, memoria y, sí, y resistencia. Y bueno, eso logran que, por ejemplo, poder tener un sistema de reconocimiento de imagen con un video de 4K, que es algo
increíble, digamos, que podamos tener 60 cuadros por segundo a 4K y un procesador que interprete en esa velocidad de flujo cuando hay un objeto de tal característica, digamos. Eso es algo que, digamos, si uno se pone a analizar, es improbable con un procesador o con una serie de procesadores actuales. Que por más que yo escale en procesador, en cantidad de procesadores, los tiempos que hay entre un procesador y otro hacen que sea imposible. Bueno, esas son tecnologías que van surgiendo en ámbitos puntuales, digamos, ¿sí? En ese caso, para cuestiones de inteligencia artificial. Y así, bueno, seguramente parte de la arquitectura irá desarrollándose por ahí en determinados nichos o determinados componentes. Pero bueno, también va a depender de, digamos, de hacia dónde la industria decida que se demande o que la demanda general de los usuarios condicione o no incline la industria. Bueno, lo escrito es interesante que escribí ahí en el chat. Si hablamos de optimización de datos. Yo le dije que, bueno, en nuestra profesión consiste básicamente en generar soluciones. Por supuesto, si el usuario es final, la solución tiene que ver con el resultado del procesamiento de datos. Digo con un usuario final, usuario de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Ahora, si mi usuario es digamos, una industria en particular, bueno, requerirá que la optimización pase a la arquitectura o al componente de hardware, digamos. Pero en general, lo que se busca justamente es la optimización de datos en cuanto a, siempre hace falta, a medida que aumenta la cantidad de datos, siempre hace falta obtener mejores resultados a partir de los datos fuentes, ¿sí? Si yo soy gerente de una empresa, a mí me interesa que la información me llegue lo más procesada y analizada posible para que yo pueda tomar la decisión más conveniente en base a lo que hay hoy, o en este momento, a esta hora. Bueno, el tener lo más actualizado, lo más preciso y lo más preparado para que yo tome una decisión hoy martes a las 9 de la mañana, bueno, eso requiere una capacidad digamos, de procesamiento, fuente de datos, por supuesto. Y ahí es, si el usuario es ese gerente, por supuesto que depende de la optimización del proceso en sí, que requerirá o no determinado hardware específico. Bueno, muchas gracias, ingeniero. La verdad que el panorama. Hola, hola. Parece Se que cortó. se cortó. Oh, no, Sí, se le sí. cortó. Ahí está. Ahí de vuelta. El pan... Ahí voy. El panorama amplio decía que nos ha dado, la verdad que creo que contribuye mucho a que se vaya comprendiendo, ¿no? Esta materia y la carrera también, ¿no? La carrera de ingeniería en computación. Creo que me gustaría que puedan hacer algunas preguntas más y se saquen dudas o inquietudes que tengan. Por ahí una cuestión sobre el tema de la velocidad o la capacidad de procesamiento. Habíamos visto, ¿no?, con que se va mesetando o se fue mesetando. Eso tiene que ver con la arquitectura de los procesadores en el sentido de que se ha pasado a multinúcleos, ¿no? Y ese pase a multinúcleo ha puesto al programador como un protagonista. Fundamental esta etapa, vamos a decir, la computación, donde el programador ahora tiene que entender la complejidad de ese sistema
compuesto ahora por varios núcleos y poder sacarle provecho a ese sistema. Poco por ahí creo que pasa el tema de que si bien la capacidad de procesamiento ha ido decrementando o no se ha incrementado con la velocidad que venía antes, pero por una cuestión de la microarquitectura que realmente es compleja hacerla para que pueda procesar un solo proceso con mayor velocidad y ha puesto eso al multinúcleo como viabilidad o factibilidad para seguir incrementando las capacidades de los sistemas computacionales, pero ha puesto al programador con la necesidad de no solamente capacitarse, sino que hacer mejor o mejores aplicaciones. Saber cómo aprovechar ese incremento, ¿no? Ah, claro, saber explotar esa arquitectura. Y no sabemos hacia dónde vamos a, como dice el ingeniero, no podemos hacer futurología hacia dónde va a terminar todo o hacia dónde van a ser las nuevas tendencias, pero la idea siempre es tratar de aumentar el procesamiento. Y bueno, ahora vamos a ver en el transcurso de lo que queda de la materia, de cuáles son las posibilidades desde el punto de vista de las aplicaciones específicas, como decía un ingeniero, por ejemplo, Machine Learning, cómo a partir de esa aplicación específica podemos hacer hardware que pueda acelerar las soluciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para el ingeniero? Bueno, lo podemos ir conversando más adelante, ¿no? Lo que sí, Sí. nada más que para terminar, es como, o sea, uno se pone digamos, a profundizar en estos temas y es increíble lo que ha avanzado y sobre todo, lo que a mí particularmente me resulta increíble en estos aspectos de procesadores y sistema de comunicaciones, es como digamos, independientemente del ritmo de crecimiento, es como con toda esa, digamos, esa complejidad, esa interrelación, digamos, porque si uno mira el modelo ese de, digamos, de capas o un sistema estratificado en general, bueno, conceptualmente uno puede decir, bueno, sí, esto es así, esto está bien, es lógico que haya una capa que interprete la de abajo y haga de, digamos, de interfaz con la de arriba. Todo bien, digamos, pero eso funcionando a 4 GHz con múltiples aplicaciones arriba, componentes abajo de diferentes orígenes, lo que fuera, en tiempo real es una cosa, digamos, increíble que eso funcione. Y por eso digo yo, bueno, a veces, bueno, se cuelga un servidor o un sistema de computación. Y bueno, la verdad que yo si me pongo a pensar eso, es milagroso que se cuelgue tan poco, digamos, porque la verdad que trabajar en esa, digamos, a esa escala, en ese nivel de, digamos, de capacidad, de condiciones, bueno, ni hablar por supuesto de la cuestión del calor y todas esas otras cosas que influyen en, digamos, en el procesamiento interno a ese nivel. Y bueno, es apasionante, digamos, poder acercar uno un poco acercarse, mejor dicho, a lo que es conocer un poquito más sobre cómo funcionan las arquitecturas en general, digamos, tanto de computación como de comunicaciones, realmente es increíble, digamos. Después queda en el que desarrolla el software, maximizar, digamos, ese aprovechamiento, como decía Roberto. Bueno, y en eso, bueno, hay muchas iniciativas y muchas posibilidades. Así que bueno, eso nada más. Bueno, nuevamente, muchas gracias, ingeniero. La verdad que creo que está muy bueno tener esta charla. Vamos a pasar a mostrarle, así que analizamos entre todos, ya que estamos.
el tema de las lecturas que se habían pedido para el tema de introducción a los sistemas de memoria, de que yo estaba accediendo a Perusal. Le comenté un poco ya de cómo estábamos tratando este tema de las lecturas. Y bueno, vamos a aclarar también para todos los estudiantes cómo vamos a considerar esta cuestión para la participación. Y pues le habíamos dicho, nosotros no vamos a tomar asistencia, pero sí llevamos un registro de la participación que van teniendo en el cursado. Y bueno, le vamos a mostrar cómo pensamos medir esa participación y cómo la vamos a tener que ir ajustando seguramente con el transcurso de las semanas. Bueno, a ver, mirando. Hola, hola. Se le escucha bien, profe. Sí, por ahí se corta en mi teléfono, no sé por qué. Se me corta el audio. Bueno, estamos. Con la cuestión de las lecturas. Fíjense que en las lecturas, lo que nosotros le poníamos acá como asignada en Perusal, como obligatoria, es la que cuenta como para medir la participación. Eso es lo que quiere decir con obligatoria. Las otras lecturas, por ejemplo, esta que está como recomendada, Apuntes de la Cátedra, que dice memorias acá, ¿no? En el tema de memorias, esa es una lectura recomendada que no quiere decir que no la tengan que hacer, sino que se les recomienda que la hagan, pero nosotros no la vamos a medir en el sentido de lo que puede entregar el programa de Perusal, ¿sí? ¿Qué es lo que mide Perusal en definitiva? Vamos a mostrarle acá cómo ha registrado lo que ustedes hicieron esta semana en este apunte. Bueno, este apunte no, la introducción del sistema de memoria, que es del libro de Harris y Harris. Sí, son secciones del libro. Yo pido acá un análisis y pido información de la actividad de cada estudiante. Y me entrega, ¿no? Lo que es, por ejemplo, voy a sacar acá la ventanita de Webex. Lo que es el tiempo de lectura activa. Fíjense que es algo. El programa determina en función también o sea, les da el tiempo de visualización y el tiempo de lectura activa. Y saca un porcentaje en función de esos dos tiempos y entrega ahí, bueno, en el caso puntual acá dice 92%, por ejemplo. Otro caso de Lucas, por ejemplo, estuve leyendo, no sé, eso es el que yo quería que analicemos entre todos a ver por qué pasa esta cuestión del tiempo de visualización y el tiempo activo, si está acorde a lo que es la experiencia de usuario que ustedes tienen, o es algo problemático de este software en definitiva, porque fíjense que, no sé si está Luca, ¿nos puede escuchar ahora? Hola, profe. En realidad lo ¿Ustedes de la saben qué derecha es horas? el tiempo de lectura, lo de la izquierda es el tiempo de visualización. ¿Y qué pudo pasar Esto, ahí? Como que quedaste con la pestaña abierta nada más. una vez me fui con la pestaña abierta y, o sea, a buscar comida en el comedor y cuando volví, bueno, estaba abierta la página nomás. Claro. Bueno, fíjense, eso pasa. Nosotros no nos importa realmente este tema de las 3 horas. O sea, no es algo problemático para nosotros, porque nosotros vamos a interpretar los datos que están acá. Pero fíjense cómo el programa hace esa discriminación Pero disculpe que le interrumpa otra vez. Igual Sí, sí. yo creo que estuve más de 1 hora y media leyendo, porque en algunas cosas que yo no entiendo en inglés, que tuve que traducir, eso llevaba un poquito más de tiempo. Claro. Que toma como el tiempo de estar aquí más activo mientras uno mueve, como decir, uno hace el scroll por la pantalla. Claro, es medio extraño Entonces, eso del tiempo de lectura. Para mí no es algo fácil de medir. Porque uno puede estar
no sé, 20 minutos con la página en ese lugar y quizá tomando notas o haciendo algo que no necesariamente necesitas estar moviendo ahí el mouse en ningún lugar, digamos, o activando algo. Entonces me parece que no tiene mucho sentido mirar ese tiempo de lectura activa, ¿no? Que dice acá en el programa. Si nos importa, bueno, en casos de que dice 0 minutos, por ejemplo, se nota que no han. Por ahí también es algo controversial, porque por ahí uno está haciendo la lectura fuera del programa, por ejemplo, con el contenido que está en el Moodle, y bueno, no le dedicó a mirar acá en Perusal. Entonces, medio extraño decir 0 minutos, como tomarlo como un indicador, ¿sí? Nosotros esto vamos a tener que ver cómo lo tomamos. Si ustedes nos dicen por ahí, no, el programa la verdad que me resulta muy difícil estar online leyendo, y bueno, no le podemos considerar este 0 minutos. Y se entiende, ¿no? Yo, Que por están ejemplo, mirando me como desde una quedé sin fuente conexión a eso. internet. Yo me quedé, por ejemplo, sin conexión a internet una parte del tiempo ayer y estuve con el PDF abierto directamente. Es un tema, ¿no? Sí. Sí, totalmente. La conexión a internet influye un montón. Por eso, si ustedes leen, o sea, no, no, a nosotros no nos importa si ustedes lo leen acá en Perusan. Que lean impreso, donde sea, no, nos parece que está, que cumple, ¿no? Con los objetivos. En definitiva, lo importante es que ustedes aprendan, ¿sí? De esas lecturas o que les sirva para aprender. Por eso tampoco es algo que me parece crítico mirar este de 0 minutos. No se preocupen si no tienen tiempo de lectura en la aplicación. Pero sí, lo que me parece importante es que por lo menos interaccionen entre ustedes y que comenten los comentarios Sí, de justo los eso le compañeros. quería decir. Fuera de lo que es el tiempo de visualización y de lectura, está bueno el tema que vos puedes marcar en el PDF, qué es lo que vos no entendiste o algo, y hacer una pregunta sobre eso. Lo único malo es el tema de separar en grupos, porque ayer estaba viendo con unos compañeros que uno de ellos quedó en el otro grupo, pero las preguntas de él no se ven, pero sí se ven las respuestas de usted. Y es como que no tiene sentido que aparezcan esas respuestas de la nada, así como, y dile, ¿qué pregunta le hicieron? Por eso es como Sí, ahí que. queda en blanco. No se puede leer. Está perfecto, eso podemos cambiar. Yo lo había puesto en dos grupos porque era algo que recomendaba el siguiente forma esta web. Pero a mí tampoco me cerraba mucho. Es por una cuestión de la cantidad de comentarios que uno podría llegar a tener si uno tiene un grupo muy numeroso, pero si no funciona esa cuestión de que las respuestas o que está mostrando respuestas que yo doy en un grupo y en el otro no aparece, entonces vamos a sacar de eso y vamos a dejar un grupo solo y con todos los participantes. A ver, una opinión ahí. Yo creo que el fundamento de por qué hacer grupos puede favorecer en el sentido de que, en general, la mayoría de los temas, la cantidad de preguntas son relativamente limitadas, ¿no? Entonces, si el grupo es más chico, nos da posibilidades a mayor participación. Porque a lo mejor yo hice mi lectura en el PDF por separado en un momento, y cuando voy a ponerlo ahí. Si alguien ya la hizo, que es probable que suceda si es un solo grupo. Si el grupo es más chico, es menos probable. Entonces, aunque para nosotros los docentes la misma pregunta sea volcada en más de un grupo, eso favorece un poco, yo creo, la participación. Pero bueno, es una cuestión es una opinión, digamos. Entonces, Claro. el problema es que el alumno vea la respuesta y no esté asociada a la pregunta. Bueno, ese es otro tema, digamos, pero es un tema, hay que ver si se configura o no, pero. No, eso no tengo cómo cambiarlo, me parece, ¿no? Ah. Por lo menos en las configuraciones de. Bueno, el Voy a mirar un desafío entonces poquito. para el estudiante es, en función a la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Sería así. Al revés. Claro, tenía que poner algo así, medio raro. Bueno, yo les muestro a ver acá cómo yo lo veo al sistema cuando se está evaluando.
Acá aparecen las preguntas, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando uno quiere que quede como pregunta, hay que marcarlo. Acá, por ejemplo, como hizo Fernando. Y bueno, yo puedo dar acá un clic de, como que, no sé si se dice un like, esto, hay una forma de dar un like distinta, pero como aprobando el comentario. Entonces, eso también lo puntúa un poco más al comentario. Y usted también lo pueden hacer. O sea, eso es lo que queremos que hagan, en definitiva, que las interacciones que ustedes hagan, siempre y cuando sean, o sea, sirvan para que ustedes estudien esto, para que comprendan los temas, que las hagan. O sea, tampoco es darle like a todo, sino que sean críticos con eso. Entonces va a ser más significativo lo que se pueda sacar de la herramienta. Pero bueno, como les digo, esta es una forma de tener participación en el curso. ¿Sí? Vamos a sacar información de esas tablas que nos da, o esos datos que nos da el programa, y los vamos a ir volcando en una planilla general. Donde tenemos acá, estamos armando con Aldo. Ahora lo vamos a incorporar en Ingeniero Suena y vamos a ir llevando un registro de su participación. ¿Sí? Participación en clase, por ejemplo, cuando están. Esto lo estamos sacando información de los chats. Cuando hacen alguna pregunta que sea una buena pregunta que sirva para ir entendiendo más las cosas, entonces la vamos a ir anotando. Leemos para eso todo el chat. Lo mismo si hacen preguntas abriendo el micrófono, nosotros vamos registrando eso. Y bueno, esto de instaló el Logisim es en función de la encuesta, por ejemplo, donde han puesto que ya instalaron el programa. Los casilleros vacíos quiere decir que no han instalado todavía. Por lo menos lo último que yo haya visto, puede ser que esto esté desactualizado. Logisim en clase significa los que muestran avances de los trabajos prácticos en cada una de las clases. Cuando tenemos la oportunidad de ver avances, van mostrando avances. Por ejemplo, Fernando y Leandro hicieron una presentación o presentaron su pantalla el otro día. Entonces eso lo fuimos anotando ahí. Y los cuestionarios, por ejemplo, si completan los cuestionarios, eso es bastante fácil de registrar porque el Moodle nos da los datos. Las lecturas en Perusal, esto todavía no lo marqué, por lo menos no está tan actualizado, sí, algunas marcas hicimos. Acá cuestionario apareció de vuelta, así que voy a tener que borrar. Y si hacen consultas, por ejemplo, también suman participación. Y en participación total va a mostrar al final, cada tanto tiempo la vamos a ir actualizando. Sí, de forma tal de que no es que uno se gana la participación y ya está, ¿no? Ya no tengo que hacer más nada, sino que con el tiempo se va a ir actualizando en función de los índices que estamos anotando acá para cada una de esas actividades. Tenemos que ponderarla también de alguna forma y así ir viendo cómo llegan a la participación semana a semana. Y después le vamos a hacer pública esta planilla. Sí, una vez que la tengamos un poco mejor estructurada, la vamos a hacer pública. Entonces ustedes van a poder consultar a ver si están con la participación dada. Y si les falta algún ítem, nos pueden decir, profe, acá nos faltó algo, o les faltó algo, completar algún casillero con tal cosa, y ahí la vamos a ir completando. Voy a leer un poco el chat ahí que están haciendo algunos comentarios. Puede ser que el Logisim deje la PC lenta. No creo. No sé cuál versión está ejecutando Camila. Una versión instalada. No, no me parece que sea un problema de.
Si no, probá correr lo que es .hard, que no necesita instalación, y ahí correrlo. Si no te corre así normalmente, tenés que usar el OpenJDK, que eso sí se instala. Y una vez que se instale, hay que hacer clic derecho sobre el archivo .hard y abrir con OpenJDK. Voy a aprovechar para abrir ya porque le voy a mostrar algo que les agregué ahí en el Moodle. Pregunta Esteban, ¿se puede hacer consultas al privado por algunos temas de los cuestionarios? Sí, pueden consultar por WhatsApp. Eso no es algo que quitamos este cursado, sino que pueden hacer consulta por WhatsApp. Y si no tienen las consultas los días martes a partir de las 11 y los días jueves a partir de las 9. Profe, en el Excel ese que estaba mostrando hace un rato, Sí. ¿qué vendría a ser los cuestionarios? O sea, ¿qué diferencia tiene con las consultas? O No, los cuestionarios si van completando los cuestionarios y si los van aprobando, ¿no? La columna me quedó repetida acá. O sea, si ustedes hacen los cuestionarios, los van completando, nosotros tenemos registro de eso y la consulta puede ser de cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema, ya sea con una lectura o un cuestionario o un ejercicio del trabajo práctico. esos cuestionarios son los que están en el aula virtual, ¿no? No hay Sí. nada en el Perusal. Ah, ok. Está bien. Sí, los que están en cada tema. Y por ejemplo, memoria, es este cuestionario de ejercitación memorias. Y así. Cada tema va a tener su cuestionario. Quizás haya algún tema que no. Pero en principio. Sí, similar a los cuestionarios de fundamento. Bueno, una pregunta sobre este tema del seguimiento y lo de Perusan. Esta lectura en inglés que está en la web es una de las primeras que vamos a. Pues la primera que tenemos, ¿no? Pero va a haber más de este tipo de lecturas en inglés, así que es importante si tienen dificultad para seguir este tipo de documentos, es que ejerciten lo más que puedan y esperamos que esa interacción que hay en este programa les sirva para ir comprendiendo mejor. No sé si da como también más ganas quizá para leer, ¿no? Por lo menos a mí me parece que ese es uno de los objetivos de la herramienta. Tener cierto apoyo. Adelante. Sí, no, está bueno, eso sí. Hay que sacarse un poco la timidez con estas cosas, me parece. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna cuestión de esto? No, la verdad ninguna, para mí está todo perfecto. Está todo excelente, sí. Bueno. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y ahí vamos a seguir con un tema, una cosita más antes, ya que se había abierto acá en Logisim, me acordé. En Logisim, fíjense que hay unas indicaciones para bajarse unas librerías. Las librerías están en la carpeta del Moodle.
si puedo acceder mejor por acá, en el Google Drive de la materia. Acá donde dice partes, no, perdón, librerías Logisim Arquitectura 2021. Un archivo .circ. Ese tipo de archivo es como el que guarda Logisim cuando uno guarda su proyecto, así, su circuito. Y ustedes pueden incorporar después ese tipo de archivos a su, vamos a decir, librería de componente que está ya instalada en el programa. Fíjense que van a proyecto, cargar librería, librería Logisim Evolution. Y ahí tienen, por ejemplo, en el caso de esa librería, le dándole clic y aparece librerías-rec-memu1. Y ahí están dos circuitos que armé para que usted no tenga que hacer el banco de registros y lo que sería la memoria, porque es algo que van a necesitar para construir el camino de datos. Entonces usted puede usar esa librería en sus circuitos. Y lo único importante para poder guardar así e importar esas librerías es que no tenga un archivo main, el archivo original, vamos a decir, de librería. Y, por ejemplo, si yo abro un nuevo archivo, si yo abro esa librería, me va a abrir acá sin el main. Y acá aparece el proyecto abierto como un circuito más. Fíjense que no tiene main. Y entonces, si ustedes quieren guardar librería, lo único que tienen que hacer es sacarle el main, el archivo principal, y ahí lo pueden guardar y después usan esa librería en otro proyecto. ¿Sí? Entonces, el main de ese nuevo proyecto que armé está acá y yo agrego el circuito a partir de lo que él agregó como librería acá. Entonces tienen estos dos componentes en ese circuito, o en esos subcircuitos, dos posibles salidas y un puerto de escritura. Y los registros tienen tres puertos, ¿sí? Dos puertos para lectura, uno para escritura y tres puertos de direcciones donde van a especificar qué registro leer. Y con A3 van a especificar qué registro escribir. Y aparte tiene una entrada de habilitación general y la de relojes. Y dentro de esos circuitos, a ver si podemos abrirlos desde la librería. No sé si se puede ver. Ver memoria dos puertos. Ahí sí. Si hacen ver memoria dos puertos, muestra qué tiene. Y lo que en definitiva tuve que hacer para poder hacer una memoria con dos puertos de lectura es agregar dos memorias en definitiva, porque no hay una forma de cambiarle la configuración de que la memoria de la librería de Logisim se cambia a multipuerto. Entonces esto es como una maña que hay que hacer para poder en definitiva agregarle un puerto más. Después, cuando vamos a programar esta memoria, vamos a tener que programar las dos con los mismos datos. Vamos a ver por qué hay que hacer esa cuestión. Después hay otra forma seguramente, pero ya va a tener que ver de hacer algo que se accede en distintos ciclos de reloj. Y yo no quería hacer algo tan complejo ahora, sino que le quede un poco más simple el circuito. Y el caso del banco de registro, armé un banco de registro con 8 registros, perdón, del 0 al 7. Y dos salidas de lectura, una entrada de escritura y una entrada de selección de las direcciones de memoria. Perdón, de la dirección de cada registro, ¿no? Con cuál elegir para sacar. Perdón, esta sería el decodificador para poder escribir.
O sea, uno le aplica la dirección y después uno va a poder escribir a partir de lo que esté en Write Data. Y la lectura se hace a través de estas dos entradas de selección de los multiplexores. O sea, acá van a especificar qué registro leer. Entonces usted, si no quieren saber esos detalles, utilizan directamente los componentes que tienen una forma estética muy similar a lo que está en el libro de Harris y Harris. Y ahí van a ir usando eso en el camino de datos. ¿Alguna duda de esto? La parte de donde se combinan varias memorias RAM, yo hice algo parecido, aunque usé un diseño un poquito diferente. O sea, para hacer el banco de la parte de memoria. Claro. Y mostrarnos a ver cómo quedó, Fernando. Voy a dejar de compartir acá. Ahí pongo. Tenía hasta se ve la pantalla. Yo todavía no. Voy a compartir, parece que me está jodiendo un poco. ¿Hay algún bloqueo en la parte de compartir? No sé por qué puede ser, Fernando. A ver, vamos a ver acá. No, dice que estás compartiendo inclusive. Puede ser problemas de conexión, que el audio también se escucha bastante cortado. Voy a probar compartir yo de vuelta y ahí vuelve a hacerlo, Fernando. ¿Ahí se ve mi pantalla? Lo vale de vuelta. A ver si pasar al presentador. Ahí por las dudas, capaz eso ayuda también, pero en principio no hace falta tener eso. ¿No hay caso? No se te escucha tampoco, Fernando, no sé si estás hablando. Ahí probó salir, parece.
Bueno, parece que se le cayó la conexión a Fernando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y seguimos a ver si en 10 minutos volvemos a las 9:32. Bueno. Bueno, vamos a continuar con los temas de teoría que tenemos que ver para poder avanzar sobre el trabajo práctico. Y vamos a ver lo que es la arquitectura del conjunto de instrucciones. Y vamos a empezar a ver cómo armar un camino de datos para un procesador específico que se llama procesador de un solo ciclo. Vamos a ver qué características tiene ese procesador. Bueno, como habíamos visto, el modelo de ejecución de von Neumann. Básicamente teníamos esta estructura general, ¿sí? Sin una implementación específica. Si bien en el libro de Yelpat, estos registros que se ven como MAR, MDR, IR y TEMP son una implementación particular. Y sobre todo MAR, MDR e IR aparecen en un procesador multiciclo, el cual vamos a ver después del procesador de un solo ciclo. Y vamos a ver entonces que nuestra representación de un camino de datos, esos registros no van a aparecer en principio. Sí va a aparecer el contador de programa en la unidad de control, la memoria principal, el TEMP sí va a aparecer porque sería como el banco de registro, ese que le mostré en el Logisim. Y bueno, vamos a tener la ALU, que estuvimos desarrollando en clases anteriores. Y por el momento los dispositivos de entrada y salida tampoco van a estar en nuestro camino de datos. Otra representación entonces de ese mismo sistema o de esa misma configuración del modelo de ejecución de von Neumann se puede hacer de esta forma, donde tenemos la unidad de control que tiene el contador de programa como parte de su estructura, solo que fíjense que el contador de programa está en lo que se va a llamar el camino de datos del procesador, y están en este camino con la memoria y con la unidad de procesamiento. Esa unidad de procesamiento va a tener los registros de un banco de registros y la ALU. Sí, los registros van a ser los que proveen los datos a la ALU, y la memoria va a proveer de los datos a ese banco de registros, y vamos a ver en algunos casos en particular en que la memoria directamente ya le da los datos a la ALU. Vamos a ver cómo se hace eso en un procesador. Entonces, en este diagrama, fíjense que las distintas flechas tienen colores según la función que tiene. Las flechas azules son las señales de control. Lo que es la unidad de control controla los distintos elementos del camino de datos. Y tanto el contador de programa, la memoria y la unidad de procesamiento están afectados por señales de control. Esa unidad de control, en definitiva, hace como de director de orquesta, ¿no?, de este sistema, coordinando las distintas operaciones que hay que hacer para llevar a cabo o ejecutar cada instrucción. Y una instrucción podemos definirla como la unidad básica de cantidad de trabajo que tiene que hacer el procesador para ejecutar un programa específico que queremos que el sistema corra, ¿no?
Entonces esas instrucciones, fíjense que están señalizadas con color violeta acá en la presentación. Los datos están señalados como con trazos de flechas negras. ¿Sí? Fíjense que salen de la memoria, salen datos, de la ALU salen datos y van hacia la memoria. Y las direcciones de memoria para poder acceder tanto a instrucciones como a datos vienen en color verde. ¿Sí? Lo que es el contador de programa va a darle una dirección de memoria a la memoria para acceder a las instrucciones que tenemos para ese tipo de procesador. Entonces la memoria va a dar las instrucciones y también va a dar datos en casos particulares que vamos a ver cómo se acceden a través de la ALU, que fíjense también tiene un trazo verde y especifica una dirección de memoria para obtener datos en la memoria o guardar datos en la memoria. Todos esos detalles vamos a ir cubriendo en esta presentación y cómo funciona en definitiva este camino de datos y esa unidad de control. La vamos a ir viendo en parte en esta presentación, a la unidad de control, y en otra presentación vamos a ver con más detalle cómo es el decodificador de instrucciones y cuáles son los otros componentes que necesita la unidad de control para que esto funcione en definitiva. Bueno, nuestra jerarquía de transformación, como fuimos introduciendo en las otras clases, tenemos las distintas capas o niveles. Y nosotros nos estamos centrando en lo que es la microarquitectura y hemos partido en definitiva de analizar y a ir desarrollando el funcionamiento de los componentes de la microarquitectura, ¿sí? Los decodificadores, los multiplexores, la ALU, ¿sí? La unidad aritmético-lógica, vimos cómo se compone esa ALU, y los registros y el banco de memoria, perdón, el banco de registro y la memoria principal, en definitiva resumida en esos dos componentes, si visto desde ya un nivel de abstracción que escondemos todos los detalles internos que tiene cada uno de esos componentes. Y vamos a empezar a ver ahora lo que es el código máquina de un procesador, cómo el procesador interpreta instrucciones en definitiva y cómo podemos codificar esas instrucciones para que el hardware ejecute las distintas operaciones que vamos a querer que haga en definitiva para poder llevar a cabo un algoritmo, ¿sí? O un programa, un software, ¿no? Que codifique ese algoritmo y cómo ese software en definitiva se codifica en un lenguaje de bajo nivel que vamos a denominar como assembly, o directamente el código máquina que el procesador puede entender. Y vamos a ver que hay una relación de uno a uno entre código máquina y assembly. Y en definitiva estamos hablando de la misma cosa, solo que desde el punto de vista del programador es más amigable interpretar el assembly de lo que puede entender el procesador. Aunque también podríamos programar directamente en código máquina, pero nos resulta algo muy práctico o muy fácil de hacer, ¿no? Eso vamos a ir viendo las distintas relaciones que hay entre esos conceptos. Y en definitiva, ¿qué es una arquitectura de conjunto de instrucciones a la cual vamos a hacer referencia como ISA? ¿Sí? Porque en inglés es Instruction Set Architecture. Es lo que el lenguaje del procesador o la computadora puede entender y ¿sí? Puede ejecutar. Y cada procesador tiene su ISA, ¿sí? Dependiendo del procesador, por ejemplo, si es un procesador de Intel o AMD, usan arquitecturas x86, entonces tiene un conjunto de instrucciones específico para ese tipo de procesadores. Y hay compatibilidad hasta cierto punto entre distintas arquitecturas de x86. Pero no hay compatibilidad con otros procesadores, por ejemplo, un procesador ARM tiene su propio conjunto de instrucciones, que si no me equivoco, el más reciente es ARM versión 8. O un procesador de IBM, por ejemplo, usan arquitectura Power y Power PC, creo que es la última es Power 9.
Entonces, en definitiva, entre distintos procesadores hay distintas arquitecturas de conjuntos de instrucciones y vamos a tratar de aprender una arquitectura en específica que les va a ayudar después a interpretar otras, ¿sí? Porque entre sí hay distintas o hay algunas diferencias específicas como algunas cuestiones intrínsecas de cada procesador. Y no permite esas diferencias, en definitiva, no hacen que sea fácil entender todos o todas las arquitecturas de conjunto de instrucciones, pero si saben una, luego pueden interpretar las otras y dependiendo del problema en el que ustedes estén trabajando, van a tener que toparse con alguna arquitectura específica y van a poder entenderla a partir de entender por lo menos los conceptos fundamentales que hay detrás de todas las arquitecturas. ¿Y por qué hablamos de arquitecturas al nivel de lo que es el lenguaje que interpreta la computadora? Porque en arquitectura de computadoras se ha establecido que lo que es arquitectura es lo que el programador puede interpretar o interpreta o puede ver, ¿sí? De lo que son las características del procesador, siendo lo que está en la microarquitectura una implementación específica de esa arquitectura y no es transparente en muchos casos a lo que puede ver el usuario. Entonces lo que ve el usuario en definitiva son ciertos registros, son cierta o es cierta información que le es disponible, ¿sí? A través de algún compilador o algún sistema que le permite hacer el debugging del programa y lo que esté por debajo en la microarquitectura no es algo que sea tan transparente y vamos a ver cómo en definitiva se va haciendo cada vez más complejo a medida que vamos avanzando en microarquitecturas específicas que pueden tener más ventajas respecto de, por ejemplo, velocidad o consumo de energía. Y vamos a ir viendo esos detalles a medida que podamos entender el modelo de ejecución de von Neumann, sí, en definitiva es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir que es un ISA? Es como un contrato que hay entre el programador y el hardware, ¿sí? Especifica lo que el programador puede hacer con el hardware que tiene disponible, ¿sí? Y ese contrato, en lo posible, no se debe romper. Y en la historia se ha roto en algunos casos, vamos a ver después cuando entremos en detalle sobre el ISA de distintas arquitecturas, vamos a ver algunos casos en que se han producido ciertas rupturas entre el ISA y el hardware, y vamos a ver qué implicó eso, ¿sí? En ese caso, en esos procesadores. En definitiva, esto ya les mencioné, así que vamos a pasar a la siguiente. Vamos a estudiar el ISA específico de lo que se llama LS3, que es Little Computer 3, que es una computadora hipotética, muy simple, que permite comenzar a estudiar cómo funcionan los procesadores, ¿sí? Cómo funcionan las computadoras. Es limitado en cuanto a la cantidad de instrucciones que se pueden codificar, pero son suficientes, ¿sí? Esa pequeña cantidad de instrucciones es suficiente para poder ejecutar en definitiva cualquier algoritmo. Y entonces, vamos a poder interpretar a partir de eso o de esos conceptos simples cómo funciona esa arquitectura de la LS3. Y como le dije, aprendiendo un ISA, después pueden aprender todo lo demás con un poco de esfuerzo y tiempo, ¿no? Esto lo que representa es un mapa de memoria. ¿Sí? Teníamos la memoria representada en un nivel de abstracción superior, inclusive del hardware. Esto, como podemos ver desde el punto de vista del programador, donde tenemos las distintas direcciones de memoria. Fíjense que en esta representación en particular, la dirección 0 está en esta posición bien abajo,
Y a medida que vamos subiendo en posiciones de memoria, van apareciendo las direcciones en forma incremental en este dibujo. Pero esto es una cuestión en definitiva, de interpretación o consenso. Podríamos haber puesto la dirección inicial bien arriba e ir hacia abajo incrementando las posiciones de memoria. Y eso en definitiva es lo que vamos a hacer después cuando tenemos el programa en assembly, porque desde el punto de vista del programador es más fácil o se haya un consenso de cómo uno observa el programa, si la línea inicial está bien arriba y las líneas de código que siguen están abajo. Entonces podemos cambiar o revertir este mapa de memoria en función de eso también. Y también vemos acá tenemos instrucciones en parte, en un cierto sector de la memoria, y datos en otra parte. Este es un caso particular, no necesariamente tiene que ser así. Lo más normal que vamos a ver es que las instrucciones y los datos están intercalados en la memoria. Hay un poco de instrucciones, un poco de datos, después otra vez instrucciones y así otra vez datos, y se va intercalando instrucciones y datos en toda esa memoria. Y para la LS3, cada dirección de memoria nos entrega 2 bytes. ¿Sí? Se dice que la memoria es word addressable, ¿sí? O direccionable de a palabras. Y hay otros procesadores en que tienen arquitecturas de conjunto de instrucciones que son byte addressable, o sea que uno puede acceder de a 1 byte inclusive. Pero no es el caso de la LS3. Siempre que pidamos un dato a la memoria, esta nos va a entregar 16 bits definitiva. ¿Cómo accedemos a cada instrucción? Es a través del contador del programa. ¿Sí? Esta es la estructura del contador del programa o una forma de implementarlo, donde tenemos un banco de registros, o en este caso un registro de 16 bits, y tendríamos que diferenciar banco de registro de registro por lo que vamos a ver luego en el camino de datos. Este es un registro de 16 bits que tiene lo que sería el contador del programa y este se va a ir incrementando a medida que se ejecuta cada instrucción en una posición de memoria, pidiendo a la memoria siempre direcciones de 16 bits y esa memoria va a entregar datos de 16 bits y va a permitir que se escriban datos de 16 bits en lo que es la LS3. ¿Sí tienen pregunta o no tengan problema de interrumpir, sí? Profe, yo tengo una duda, es de algo Adelante. pasado en realidad. El por qué, digamos, se escribe el 0x en todo lo que es direcciones de memoria. Y es Trae para una. diferenciar el sistema hexadecimal del binario. Y si aparece 0x, está haciendo referencia a que eso está escrito en hexadecimal. Ah, bien. Gracias. No, de nada. Voy a tratar de ir mirando el chat también por las dudas. Bueno, entonces estamos hasta acá, ¿no? Tenemos el contador de programa. El contador de programa, como les decía, se considera como parte de la unidad de control, si bien está separado y aparece en el camino de datos, él es parte de la unidad de control. Entonces, una instrucción. Así que yo les había dicho, es una unidad básica de cantidad de trabajo que va a tener que procesar nuestro procesador, si valga la redundancia. Tiene 2 partes, o en general se puede separar en dos: la parte del opcode y la parte de operandos. ¿Sí? Y esto, inclusive, dependiendo del ISA, hay veces que hay partes del opcode que están intercaladas, ¿sí?, entre los operandos, así que no es algo que siempre también aparezca así, tal cual, sí, opcode y operando, sino que puede estar intercalado inclusive en una misma palabra. Pero en definitiva, el opcode lo que hace es especificar qué va a ser la instrucción, ¿sí? Si va a sumar, si va a restar, si va a traer un dato de la memoria. Si cada una de esas tareas están especificadas en el opcode. Mientras que los operandos
son sobre qué se procesa o sobre qué procesa la instrucción y cuáles son los datos que la instrucción va a procesar o cuáles son direcciones de memoria inclusive o partes de las direcciones de memoria también son consideradas como operandos. Entonces, para la LS3, como cada palabra es de 16 bits, una instrucción tiene 16 bits, una parte va a ser opcode, que son 4 bits, y 4 bits de opcode, y el resto son bits de operandos. En este caso, un caso de ejemplo, por ejemplo, una suma, ¿sí? Acá aparece add como un mnemónico. Y nos viene a recordar qué hace esta instrucción, si ¿sí? A partir de ese opcode, o sea, el opcode 0001 va a decirle al procesador, ejecuta una instrucción de suma y sumame, en este caso en particular, el contenido del registro R2. Perdón, este es el donde va a poner el resultado en el caso de la LS3. Va a sumar entonces esta instrucción, el contenido de R0 con R1 y va a poner el resultado en R2. Eso es como especifica una instrucción. Entonces, cada instrucción tiene distintos campos, entonces se denomina un campo en la instrucción. Y cada instrucción tiene un formato. Fíjense que en este caso aparece acá una separación de unos ceros. Vamos a ver por qué esto tiene que ser así en distintas instrucciones, pero tiene un formato específico y va a variar entre instrucciones inclusive. O sea, la add tiene dos tipos de formato, ahora vamos a ver los otros, el otro, pero este formato en particular permite sumar dos registros y poner el resultado de esa suma en el registro R2. Y esto lo que está especificando es la dirección del registro. Fíjense que en binario dice 010, que es 2. Este dice 001, que es 1. Y 000 es 0. Por eso hace referencia a la posición de cada uno de los registros en el banco de registros. Y así podemos expresar el formato de cada instrucción en forma más genérica, ¿sí? El registro destino como Destination Register y los registros fuentes como Source Register, por eso a veces la SSR1, SR2. Y acá aparece unos cero que ahora vamos a ver qué rol tienen. Y el opcode, ¿sí? Lo que es el Operation Code, que nos dice qué tipo de instrucción estamos ejecutando. Y acá se resumen las 16 instrucciones de la LS3. En definitiva tiene 16 opcodes, pero 15 na nada más son utilizados. Hay un opcode que está reservado, ¿sí? No se utiliza y el path, porque esta ISA en definitiva es una ISA propuesta en el libro de YieldPath. Y el path dice, bueno, este opcode está reservado para futuras implementaciones o lo que uno quiera poner ahí, qué instrucción uno quiera agregar a esa LS3. Entonces lo deja así sin uso, vamos a decir. De esos 16 opcodes, hay tres instrucciones que son de procesamiento. ¿Sí? La suma tiene dos instrucciones. La AND también tiene dos instrucciones y hay una instrucción NOT. En definitiva, estas son las operaciones que habíamos visto en la ALU básica que habíamos construido, ¿sí? Suma, AND y NOT. Y con esas instrucciones uno podría, en definitiva, hacer cualquier cómputo. ¿Sí? Por más que sean solamente tres, uno podría ejecutar cualquier algoritmo con esas, o por lo menos cualquier cómputo, ¿no? Con cualquiera de esas, perdón, con esas tres instrucciones. Vamos a ver que necesitamos otras cosas más, ¿sí? Otras instrucciones más. Necesitamos instrucciones que se llaman instrucciones de memoria, que son para traer datos de la memoria o para guardar datos en la memoria.
LD va a ser como un mnemónico de load en inglés, que sería cargar. Y ST es un mnemónico de store, que sería guardar. Entonces hay distintas instrucciones de cargar, ¿sí? Que es para traer un dato de la memoria y ponerlo en un registro. Y hay distintas instrucciones de guardar. Y vamos a ir viendo en qué consisten las diferencias que hay entre esas distintas instrucciones. Pero esto siempre va a ser necesario para traer los datos de la memoria y poner después los resultados en la memoria. Y las otras instrucciones son instrucciones de control de flujo de programa. ¿Sí? También se le dicen instrucciones de salto, porque lo que hacen es introducir saltos en la ejecución incremental que hay en el programa. ¿Sí? Como yo le decía, el PC, el control de programa se va incrementando de a uno, pero si nosotros, por ejemplo, queremos ejecutar una instrucción if o una instrucción while en un lenguaje de alto nivel, lo que estás siendo ejecutado a nivel del código máquina son saltos en distintas o a distintas posiciones de memoria, dependiendo de si se toma una condición o no. Un salto condicional sería ese caso. Y hay también saltos que son incondicionales, que se toman sí o sí, pero que también producen ese efecto de pasar de PC más 1, PC más 1, PC más 1 a una dirección PC diferente, de acuerdo a cómo esté programada o codificado el programa que estamos implementando. Entonces, salto condicional es la instrucción BR. Y BR viene de branch, como rama o ramificación. Entonces, un salto condicional sería una instrucción BR y un salto incondicional sería una instrucción JMP. Y vamos a ver qué especifican los distintos campos de la instrucción en cada caso. Y tanto para las instrucciones de salto como las instrucciones de memoria. Y fíjense que hay distintos campos. Y las instrucciones de procesamiento también en distintos campos vamos a ir interpretando cada uno a medida que vamos construyendo el camino de datos de ese procesador. Acá hay un resumen para que ustedes tengan para repasar después los tres tipos de instrucciones y cuáles son las que están en cada tipo de instrucción. Y como les decía, el mnemónico es una ayuda a memoria para el programador para indicarle qué hace esa instrucción. Y add es un mnemónico en inglés, porque el lenguaje assembly está desarrollado en inglés en general. Y fíjense cómo uno escribe una instrucción completa en assembly. Aparece acá el mnemónico add. Después los mnemónicos de los registros, R2, R0, R1. Y lo que está diciendo en definitiva esta instrucción en assembly es sumame R0 y R1 y poner resultado en R2. Y ahí se concreta esa instrucción. Cada instrucción tiene su assembly. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, del código máquina, cómo sería una vez que uno codificó cada una de las instrucciones. Este sería el código en assembly, y ya puesto con los mnemónicos. Y este en color violeta sería el código en C, que se le podría asociar a ese assembly, así como si estuviéramos programando en alto nivel, o en el nivel del lenguaje C. Y fíjense, en definitiva, esto está inicializando unas variables, ¿sí? A, B y C. Lo estoy inicializando en el caso de assembly a partir de hacer unas AND entre el contenido R1 con 0. Y luego cargo un valor en A, si le estoy cargando el número 5. Entonces yo puedo hacer como este número entra, vamos a decir, en un campo de 5 bits, y que son, vamos a ver acá en la instrucción AND. A ver si se está viendo. Sería esta instrucción en particular que está como add en el segundo campo o en el segundo formato.
Si yo tengo un número de 5 bits, yo puedo cargarlo directamente en la instrucción. Y eso se denomina como modo de direccionamiento inmediato. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando el dato con el cual va a tener que operar el procesador ya dentro de la misma instrucción. Entonces, si yo tengo un número que entra en 5 bits, lo puedo hacer. Si tengo números más grandes, vamos a ver que ya no se puede hacer esto y va a tener que recurrir a otro tipo de modo de direccionamiento que pueda especificar números más grandes en definitiva. Entonces acá yo estoy haciendo abuso de ese modo de direccionamiento inmediato y estoy pasándole el valor de 5 al contenido de R1, ¿sí? Ya que R1 varía 0 inicialmente, entonces si yo hago 0 más 5, el resultado se pone en R1, queda 5. Lo mismo hago con la variable B. En ese caso estoy usando el registro R2. Entonces estoy cargando 12 en R2. Y luego estoy ejecutando unas instrucciones en un ciclo while. Estoy haciendo algo condicional que se va a ejecutar siempre y cuando A sea distinto de 0. Entonces estoy sumando C más B. C tenía inicialmente el contenido 0. Y lo hago 5 veces, de acuerdo a lo que tenía el valor de A, y ahora voy decrementando en ese ciclo while. Y eso, fíjense, en código máquina se hace a través de poner una etiqueta a la instrucción loop, donde le va a decir al procesador, saltá a esa etiqueta en caso que, no, que se cumpla una instrucción, que se cumpla una condición. En este caso, la condición es de que si el número es positivo, yo salto, ¿sí? O el procesador va a saltar a la etiqueta o donde está especificando la etiqueta loop. En definitiva, como vamos a ver, esa etiqueta se traduce en una posición de memoria de una forma que indique a qué posición de memoria tiene que saltar para seguir ejecutando el programa. Entonces, esto lo hace 5 veces. Y en definitiva está haciendo una multiplicación de 12 por 5, ¿no? Pues estoy sumando 12 5 veces hasta tener el resultado. Y ahí voy a tener un resultado como si estuviera multiplicando 12 más 5. ¿Alguna duda hasta acá? Sería como una recursividad. Es recursividad, sí. Ahora estoy viendo que quedó arriba el huevo otra vez. No sé por qué siempre pasa eso. Bueno, ustedes Sí, tienen chao, igual Julián. la presentación por si quieren ir viendo si algo no se llega a ver bien. Pero en definitiva es así como se implementan las condiciones, tanto if, while o ciclos for, Juego máquina. en el código máquina, ¿sí? Que les permita saltar a distintas posiciones de memoria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estaría evaluando A distinto de 0? Sí, inicialmente A vale 5 y en este punto donde dice A R1, R1, numeral menos 1, lo que hace es decrementar R1. Entonces, luego de pasar por acá, por esta instrucción, va a quedar en valor 4. Entonces, branch o BRP evalúa si el valor de lo que se ejecutó anteriormente es positivo, entonces salto. Si no es positivo, sigo corriendo el programa que está más abajo. Acá no aparece nada, pero acá como que habría más programas o más instrucciones, ¿no?, de ese programa y estaría ejecutándose lo que viene abajo. Entonces, pasó por acá, vale 4 y ahí salta loop. Pasa de nuevo, vale 3,
y así hasta llegar a valer cero. Una vez que vale cero, ese salto no se va a tomar más, porque el cero no se considera como un valor positivo, sino como vamos a ver, se considera un valor cero. Y ahí en definitiva seguiría el programa corriendo. ¿Cómo sabe el salto de RP, ¿no? Que tiene que evaluar el valor de R1. Él no sabe si es el valor de R1 o es otra cosa. ¿Sí? Vamos a ver después que esto, dependiendo de las instrucciones, hay otras instrucciones que pueden cambiar lo que va a afectar a la condición. ¿Sí? En este caso, como el salto está justo después de la instrucción add, sí va a evaluar lo que es el contenido de R1. Pero podría ser otra cosa, ¿no? Podríamos poner, no sé, una instrucción de guardar acá antes. Y no va a ser sobre la instrucción de guardar, sino que va a ser sobre la última instrucción que afectó lo que se llaman los registros de condiciones del procesador. Pero tenemos que ver primero cómo es la lógica para, en definitiva, poder detectar si una condición se toma o no. Lo que son lo que produce el salto, ¿no? Y eso vamos a ir viendo. Vamos a ir viéndolo. A ver un poquito las preguntas. Fernando había puesto NZP, negativo, cero y positivo. Son indicadores que han guardado de la operación anterior. Exacto, a eso vamos a ir viendo cómo se detectan esas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que se evalúan en definitiva? Ahí pregunta Agustina, profe, ¿no era para... Perdón, ¿no era que para ser recursividad la función debía llamarse a sí misma? Me quedé pensando en que no sé si es válido este caso para decir que es recursividad. Ahí lo que pregunta Agustina. Comento esto, si te parece que sobre el Adelante, tema de Roberto, sí. recursividad, sí, tiene razón la Agustina, no es recursividad, pues recursividad es generar una nueva instancia del bloque de código. Es llamar la función y en memoria se genera una nueva instancia de ese bloque, de esa función, digamos, que se llama a sí misma y ocupa otro espacio de memoria, se ejecuta y cuando termina el último nodo de esa secuencia, la última instancia, empieza a devolver y retornar los valores y desaparecer, digamos, esas instancias y después queda la original, digamos, que desencadenó y esa toma el valor definitivo, con lo cual esto clásicamente es un bucle, digamos, y no es una recursividad. Gracias, Bueno. Roberto. La verdad que sí, yo para mí no se me escapa el concepto ese de recursividad. Sí, también. No lo Sí, tengo, porque hay no lo programación, tenía sí. inclusive. Bien. Entonces, vale la aclaración lo que están diciendo. Es un salto, es un loop, ¿sí? Un bucle. Y más simple inclusive, ¿no? Que a nivel de código máquina, fíjense que solamente hace esto, ¿sí? Solamente salta a una posición de memoria diferente. Y lo que permiten ejecutar son instrucciones básicas de while o if inclusive o sea, se hacen con este tipo de instrucciones. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. Digamos, la condición de A, distinto de 0, ¿se puede cambiar o es siempre así? O porque como que en el lenguaje, digamos, assembly creo que es, digamos, en ninguna parte se plantea eso o por ahí es algo ya, o sea, ya predeterminado, digamos. Se pueden evaluar, vamos a ver, tres tipos de condiciones. Si es positivo, si es cero o si es negativo. Eso va a depender de cómo uno esté haciendo el programa.
Sí, como uno estructura de hacia dónde va a saltar. Pero en definitiva Ah, dale, son dale. esas tres básicas, ¿no? O sea, si es positivo, si es negativo, cero. Y inclusive se puede mezclar si es positivo y cero, como para hacer un mayor o igual a tal número. Sí, un mayor o igual a cero. También inclusive uno podría poner positivo y cero o negativo y cero. Para que sea menor o igual a cero. Entonces se pueden mezclar las condiciones, pero siempre uno va a implementar en el hardware la lógica para poder por lo menos detectar en primer lugar si el resultado es positivo, negativo, cero, y luego hay otra parte que va a ser la que ejecuta la lógica condicional, donde ahí recién se va a tomar la decisión de saltar o no. Sí, y eso lo vamos a ver en la parte de unidad de control. Sí, esto es como un primer ejemplo muy simple de cómo están las instrucciones en la memoria y que ejecuta un algoritmo muy simple de multiplicación. Ahora vamos a ir viendo que se pueden construir cosas más complejas. Bueno. Inclusive nos falta un montón de información como para poder hacer programas más complejos y vamos a ir incorporando eso a poco. En definitiva, cuando ustedes están haciendo un programa en alto nivel o un lenguaje como C, tienen el código en C, ese código es compilado, ¿sí? A partir de un compilador y ese compilador obtiene un código que puede ser assembly o puede ser directamente el código máquina. Sí, podría ser directamente código máquina. Acá está identificado en tres pasos, o dos pasos, en verdad, ¿no? De C pasar a assembly. ¿Sí? Este assembly no es del ISA de la LS3, sino que es un assembly de ARM versión 8. Por eso se ve un poco distinto, inclusive aparecen unos corchetes. Se ve un poco distinto cómo está el programa en assembly en este caso. Las instrucciones también no coinciden con las de la LS3. Entonces, es un ejemplo del libro de Patterson y Genesi, donde después de esa, vamos a decir, de ese código en assembly, podemos tener, pasando por un ensamblador, pasando por un assembler, el código en ceros y unos, ¿sí? Lo que sería el lenguaje máquina o el código máquina. Una duda por ahí que puede surgir, bueno, en el caso de utilizar un intérprete, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia principal es que entre el compilador y el intérprete, el compilador puede hacer la compilación offline, ¿sí? Lo que sería tomar el código en C, compilarlo, ya obtener el código máquina, y ese código máquina recién se programa en un paso posterior, mientras que un intérprete lo que hace es ir pasando de lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina en lo que sería runtime, ¿sí? En tiempo real. Y a medida que se va ejecutando el programa, se lo va interpretando y pasando al código máquina y el programa va corriendo a medida que se va haciendo eso, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo algunos ejemplos de cada una de las instrucciones y cómo se determina el camino de datos de esas instrucciones. Así que en definitiva es lo que queremos hacer para poder armar un procesador a partir de cada instrucción. Yo para esto voy a ir haciéndolo en la pizarra, cosa que quede un poco más lento el desarrollo y que no sea en la filmina. Después vemos en la filmina cómo quedaron en limpio esos caminos de datos. Pero hay un cierto proceso que se puede hacer con la construcción del camino de datos. Uno tiene, si me toma acá la pizarra,
Aguárdenme un ratito. Ahora sí. Para poder construir a partir de esas instrucciones, uno tiene que tomar cada instrucción. En este caso, si hacemos la de suma, o una de las de suma, pues hay dos posibles. Uno toma la instrucción. Y va desglosando esa instrucción. Que sería el Destination Register. Tenemos un campo que sería el Source Register. Estos son 3 bits. A ver si. Para no equivocarnos, acá vamos a mirar cómo están los opcodes. Source Register 1 va al primer lugar. Luego tenemos acá un campo que está en 0. Bien, entonces estos campos Destination Register y Source Register están cada uno de 3 bits. Tenemos 3 bits acá que especifican dónde se va a guardar el contenido o el resultado de la suma entre el registro fuente 1 y el registro fuente 2. Ese es un tipo de instrucción para la suma y hay otro tipo que habíamos visto en el ejemplo ese de código máquina que mostramos recién, que tienen los mismos opcodes, o el mismo opcode, pero tenemos acá el registro destino, el registro fuente 1, y acá cambia el bit 5, el bit 5 porque este es el bit 0, o el primer bit, y este es el bit 15. En el bit 5 tenemos un 1. Eso va a cambiar cómo interpretamos estos 5 bits del 0 al 4. Vamos a hacerlo con otro color acá. Sí, si el bit 5 vale 1, nosotros interpretamos estos 5 bits como una constante que se pasa directamente a la ALU para poder hacer o ejecutar la instrucción de suma. Y acá se llama IM5, de inmediato de 5 bits. Entonces vamos a hacer en primer lugar para esta instrucción cuando el bit 5 vale 1, ¿sí? Que sería modo direccionamiento inmediato, porque estoy pasando una constante dentro de la misma instrucción. ¿Sí? Si el bit 5 vale 0, se llama modo direccionamiento registro, porque especifico que los primeros 3 bits corresponden a un registro fuente del cual voy a tomar los datos para la ALU, para que la ALU haga el procesamiento. Esa va a ser la diferencia principal entre estas dos instrucciones de suma. Lo mismo pasa en las instrucciones de AND. ¿Sí? Si el bit 5 en la instrucción de AND vale 0, se especifica a los primeros 3 bits como un registro fuente, mientras que si vale 1, va a ser una constante los primeros 5 bits. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero poner el registro del contador de programa. Y el PC, cuando le llega la señal de reloj, ese PC va a contener la dirección de la instrucción que vamos a ejecutar. Entonces vamos a suponer que hay una instrucción en la memoria, en este caso, por el puerto A, que va a entregar una instrucción de suma en el puerto de lectura del registro. Acá en este cable yo resumo que hay 16 bits.
¿Sí? Lo mismo en este otro cable del PC. Acá hay 16 bits que especifican la dirección de memoria donde yo voy a ir a buscar la instrucción, donde el procesador en definitiva busca la instrucción, y se lee en la salida de esa memoria la instrucción que el procesador va a ejecutar. Entonces, de esa instrucción voy a empezar a desglosar los distintos campos de la instrucción. Y el opcode, vamos a llamarle por ahora OP, va a lo que es la unidad de control. Si va a especificar la unidad de control, hay que ejecutar una instrucción de suma, en este caso. Y como estoy tratando esta instrucción en el modo de direccionamiento inmediato, voy a sacar los registros, perdón, las direcciones de estos 3 bits, que sería el bit 11, si no me equivoco. Vamos a mirarlo acá por las dudas. Bit 11, 10 y 9. Bit 11, 10 y 9 especifican la dirección del registro destino donde yo voy a guardar el resultado. Y como el banco, vamos a ver el banco de registro, va a tener que especificar dos entradas de dirección A1 y A2 para lo que van a ser los registros fuentes y un tercer o una tercera entrada que es la dirección A3 para especificar dónde va a guardar el resultado de la operación de la ALU. Vamos a hacer un poquito más grande eso. Entonces en A3 yo voy a especificar dónde guardo el resultado, que sería el destino de la operación de la ALU. Y en los bits, y estos son 11 9, al 9, voy a tener el source register 2, pero como estoy analizando la instrucción de modo direccionamiento inmediato, voy a tener solo un registro fuente que va a ser de SR1 y ese va a entrar en A1. O la especificación de la dirección va a entrar en A1. Y eso serían los bits 8 al 6. Y serían estos bits de acá. 8 al 6, 9 al 11. Y después tendríamos el 12 al 15. Entonces 8 al 6 van a especificar el registro fuente SR1. Y el contenido de ese registro lo voy a leer de la salida del banco de registro y va a ir hacia la ALU. Entonces la ALU va a tomar como entrada el contenido de ese registro. La ALU va a recibir de la unidad de control lo que sean los ALU control, para especificar que va a ser en este caso una suma. Y acá vendría el ALU control. Esos son señales que especifican qué operación va a hacer la ALU. ALU control 0 y 1. O sea, son 2 bits. Eso es lo que quiero decir acá. Bueno, acá entre paréntesis, 2 bits. Va a salir el resultado de esa ALU y la otra, o el dato, vamos a decir, con el cual va a operar, como en el caso de direccionamiento inmediato, son los 5 bits que están en los bits 4 a 0, que es el inmediato IM5, ¿no? Un dato de 5 bits. Como ese dato es de 5 bits, yo necesito que sea de 16 bits. Y porque los datos en el banco de registro son datos de 16 bits, entonces tengo que extenderle el signo a ese dato de forma tal que si es un número positivo, se llene de 0 los bits más significativos, del 5 hasta el 15, y si es un número negativo,
se llenen de unos, y esto lo vamos a llamar extensión de signo. Y es una lógica combinacional que extiende el signo del número de forma tal de compatibilizar que yo acá tenga 16 bits y también 16 bits para poder hacer la suma entre esos dos números. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el concepto este de extensión de signo? Esto vamos a usar bastante, ¿sí? Así que si hay un problema con eso ahora, conviene. Sí, de lo que es el campo de la instrucción, para la instrucción de suma en ese modo de direccionamiento inmediato, ¿sí? Que es cuando el bit 5 vale 1. Yo tengo una constante en ese campo, que es un número de 5 bits. Ese número de 5 bits sale por estos bits 0 al 4. Por eso acá le llamo IM5. Y como esos son 5 bits y yo tengo que sumar con 16 bits, yo necesito compatibilizar esos dos números. En caso de que ese número, vamos a suponer un número en particular. Vamos a suponer que tenemos 0, 1, 0, 1, 0, que sería 10 en decimal, ¿no? Esa extensión de signo lo que va a hacer es como este bit más significativo es 0, entonces le va a agregar todos ceros acá. ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No sé si ahí quedó bien. Faltan dos, ¿no? Se llena todo de cero, entonces ahora tengo todavía 10 en base 10, pero ahora como un número de 16 bits. ¿Se entiende? Y eso es lo que va a ir a la ALU para poder hacer la suma. Sí, el bit más significativo, ahí como dice Lucas, si el bit más significativo fuera un 1, rellena todo con unos. Exactamente, si es 1, ahí llenaría todo con unos para conservar el signo. Por eso se llama extensión de signo, en verdad, porque lo que está extendiendo es el signo. Pero si yo tuviese 1, 1, 0, 1, 0, ahí yo no tendría. Acá se corta. No tendría menos 10 en este caso. Y si yo tuviese un 1 ahí. Sino que, ¿qué número tendría? Tengo que pasar al complemento a 2 ese número. Para poder saber su magnitud. Ese sería complemento a 1. Le sumo 1. 1 más 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0. Esto sería menos 6, ¿no? Va a ser 10. ¿No tendría que ir un 1 al comienzo para marcar el signo? Si es una representación signo magnitud, sí es un 1 al comienzo para marcar el signo, pero Ah, no es en cierto. este caso, o cómo funciona en general, todos los procesadores utilizan el sistema complemento a 2. Entonces, lo que yo estoy especificando acá está en complemento a 2. ¿Sí? Y no sería menos 10, sino que sería menos 6.
En base 10. Sí, de acuerdo al pase que hice acá o la determinación del valor de complemento a 2. En ese caso, tomé un número cualquiera, ¿no? Pero para conservar el mismo número de 4 bits que tenía antes, le agregué un 1. Ahora, ahí quedó como menos 6. Y en ese caso va a llenar todo de unos los bits más significativos. ¿Sí? Creo que faltaron dos. ¿Entendió entonces lo que hace la extensión de signo? Opera siempre en complemento a dos. O sea, todo el procesador. Lo que hace la extensión de signo solamente extiende el signo de acuerdo al valor más o al valor del número del bit más significativo. Se entiende, gracias. Bien. Entonces, ahí ya tenemos las dos entradas de la ALU. ¿Sí? Haría la suma entre esos dos datos. Y el resultado lo va a poner en el registro destino especificado en los bits 11 al 9, que son los que especifican dónde se guarda el dato. Y así yo completo el camino de datos para esa instrucción. ¿Sí? Solo para esa instrucción. ¿Cómo yo completo el camino de datos de todo el procesador? Tomo una nueva instrucción. Puede ser esta instrucción de suma, pero con este otro modo de direccionamiento, que sería modo de direccionamiento inmediato. Perdón, ahora en el caso de bit 5 vale 0, es el modo de direccionamiento registro. Vamos a poner acá modo de direccionamiento. Se llama registro y este se llama inmediato. Y en caso que vale 0, entonces tenemos el registro. Y esa otra instrucción, o con la misma instrucción de suma, pero con el modo direccionamiento registro, tenemos que agregarla al camino de datos y lo hacemos a partir de ya el camino de datos que teníamos antes. Y lo que construimos hasta ahora. Y en definitiva, el camino de datos, fíjense que lo que hace es el hardware que pueda ejecutar esa instrucción. Y por ahí una cosita que faltaría para concretar toda esta instrucción inicial que hicimos es hacer el incremento del contador de programa para que el contador de programa pueda apuntar a la siguiente instrucción que tiene que ejecutarse. Entonces va a tomar acá el valor del contador del programa, le va a sumar 1 y eso va a ir para el siguiente ciclo de reloj. El contador del programa se incrementa en 1 y apunta a una nueva dirección de memoria donde va a sacar una nueva instrucción. Y supongamos ahora que esa nueva instrucción es una instrucción de suma, pero con el modo direccionamiento de registro. ¿Qué tendría que agregar a mi camino de datos para que esa instrucción se pueda ejecutar? Se le pregunto a usted, a ver si vamos viendo, si se va entendiendo. ¿Qué tendría que hacer ahora para agregar una instrucción de suma, pero con un modo de direccionamiento de registro? ¿O qué es lo primero que ustedes harían? Vamos haciendo con ayuda el resto.
Puede ser que los primeros bits, en lugar de irse para abajo del extensor, van a entrar en las entradas a 1, a 2, junto con eso. ¿En cuál en particular? ¿Lo dijiste a uno, a dos? Está bien lo que decís, sí. O sea, los primeros bits del 0 al 3, perdón, 0 al 2, el 0, 1 y 2, saldrían de acá de las instrucciones. E irían a 2, ¿no? Entonces yo obtengo RD2. Agregamos esa segunda salida, como dice Mauricio. Creo que a lo que apuntaba también Lucas, hacer esto, ¿no? Agregar A2, los bits 0 al 2, saco RD2, y ahora cómo conecto la ALU con ese contenido de ese registro. En la entrada de abajo de la ALU. Bien, pero tengo al de que viene en la extensión de signo ahí. Ahí se me hizo un multiplexor. Muy bien. Entonces saco esa conexión. Voy a sacar el 6 y 6. Tengo que agregar un multiplexor ahora. Que seleccione entre ese contenido y lo que venía en la extensión de signo. Y lo que controla el multiplexor va a ser una señal de la unidad de control. Y vamos a llamar por ahora MUX. Conviene ponerle los nombres de las etiquetas similares a lo que hacen en el hardware, ¿no? Vamos a un RD2 y extensión de signo. Entonces toma o selecciona entre esas dos señales, ¿sí? Esos dos grupos de bits. Y así ya le di soporte casi, ¿no? A la instrucción de registro. ¿Qué más faltaría? Profe, ¿podría explicar, digamos, pantallazo general de lo que hizo en la última parte, onda del multiplexor y todo eso? Sí, yo tomo otra instrucción, sí, a partir de la que habíamos construido o la que desarrollamos el camino de datos, era la instrucción de suma con modo direccionamiento inmediato. Ahora yo voy a agregarle la suma, pero con modo direccionamiento de registro. ¿Sí? Entonces tengo que ver los campos de esa nueva instrucción y ir agregando en el camino de datos el hardware necesario para poder implementar esa instrucción. En ese caso, SR2 es lo que son las direcciones de los registros que se van a considerar como registro fuente 2. Eso va a salir del banco de registro, entonces yo tengo que especificarle la dirección en un puerto, sacar el contenido de ese registro y llevarlo a la ALU para que se pueda hacer la suma. ¿Sí? El banco de registros tiene hasta ahora, por lo menos, según lo que agregamos, tres registros, tres, perdón, tres puertos. A 1, a 2, a 3, un puerto también de donde va a entrar el dato a escribirse, ¿sí? Lo que sale del ALU, y dos registros o dos puertos de salida, RD1 y RD2. Acá se ve bastante feo, pero es RD1 y RD2. Y también voy a tener que agregar una señal de reloj a ese registro, porque todos los registros tienen señales de reloj, y una señal de habilitación general para poder escribir. Esa señal de habilitación general también va a ser comandada por la unidad de control. Entonces, por ahora podemos conectarla acá abajo con la unidad de control. Va a ser una señal de la unidad de control que va a decir cuándo escribir en ese banco de registro. Entonces, esa es la idea, tomar los campos de la instrucción e ir armando el camino de datos con el hardware necesario que permita ejecutar esa instrucción. Entonces ahora como le estoy agregando un nuevo registro
que va a proveer el contenido a la ALU. Tengo que multiplexar ese contenido con lo que venía de la extensión de signo. Para eso agrego un multiplexor. Y esa entrada va a la ALU. Esa salida del multiplexor va como entrada de la ALU. Y ahora la ALU va a poder hacer suma entre los contenidos de dos registros. O en caso de la extensión de signo, va a tener que hacerlo con extensión de signo. ¿Qué más me falta para poder completar esa selección de la extensión de signo? Porque acá, también tengo el opcode que me dice, hacemos una instrucción de suma, ¿sí? O le va a decir a la unidad de control, hacemos una instrucción de suma, pero no puede diferenciar entre si es modo direccionamiento registro o modo direccionamiento inmediato. No estoy dándole esa información. ¿Qué yo podría hacer para incluir esa información que permita discriminar entre un modo y el otro? Tendría que pasar el bit 5 por la unidad de control. Y eso es lo que desemboca en el multiplexor, ¿no? Exacto, uno podría poner acá el bit 5 y luego hacer en la lógica de la unidad de control que determine a partir del opcode y el bit 5, cuál de las dos instrucciones tengo que hacer y ahí hacer el camino o actuar, ¿no?, sobre la señal de MUX, este que agregamos ahora, y separar entre uno u otro. ¿Sí? Otra forma también podría ser, sería lo que dice Lucas es una forma válida y bastante ordenada para hacerlo. Pero hay una forma también que es sacar bit 5 de acá. Y comandar con ese, directamente con ese bit, si se va a tomar la extensión de signo. O el direccionamiento base. Y ahí uno podría poner directamente el multiplexor con esa señal y borrar, vamos a borrar nosotros acá, esta de acá, para que el que comande directamente esa operación es el bit 5. Y esa es otra forma de hacerlo. Y es la forma que está en el apunte y la que está en la presentación. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a hacer ese camino, ¿sí? Poner el bit 5 por afuera, esto sería bit 5, y comandar con ese bit directamente la operación del multiplexor. Sacamos Le acá. ahorraría quilombo al otro de arriba, digo. Exacto, Unidad de muy, muy control. buen. Le ahorraría en complejidad en la unidad de control, porque ahí la unidad de control yo tendría que tomar ahora cinco entradas, tanto los bits de opcode como el bit 5 para poder hacer la decisión, ¿no? Muy bien. Bueno, yo voy a compartirles ese camino de datos hasta ahí. Y nos quedan unos 15 minutos, vamos a avanzar un poquito más. El procedimiento para ir agregando las otras instrucciones es el mismo. Uno se fija en la instrucción y va construyendo el camino de datos que necesita para poder ejecutarla, ¿no? Entonces acá yo les resumo hasta ahora lo que está en la presentación, lo que hicimos en la pizarra. Hicimos el base registro, acá está hecho base registro. Como primera instrucción de ese camino de datos, en vez de usar el modo inmediato. Pero uno puede empezar en definitiva por cualquier instrucción, ir construyendo el camino de datos. Y eso es algo que, como después se le evalúa en el parcial, ¿sí? Se le dice, a partir de cierta instrucción, desarrolla el camino de datos y a partir de ese camino de datos agregue una nueva instrucción. Y allí vemos si ustedes entienden el procedimiento de construcción que hay de esto. Entonces acá está
todo el camino de datos para base de registro, por ejemplo, o modo de registro. Ahí estoy indicando nada más qué detalles se tienen en cuenta en el agregado del puerto de escritura. Y en el caso de que el bit 5 valga 1, se agrega la extensión de signo con el multiplexor, que es controlado directamente por el bit 5. Fíjense que acá las señales de control no se están cableando todavía. La dejamos para después, ¿sí? Para que no sea tan engorroso hacer todos los dibujos. Pero en definitiva, después va a haber que hacer eso. Y acá es con una nueva instrucción, ¿sí? Tomando la instrucción load en un modo de direccionamiento en particular, que se llama modo relativo al contador de programa. Y se hace esto para poder especificar la dirección de memoria a la cual yo tengo que recurrir para sacar un dato y traerlo a la memoria, ¿sí? Y eso se hace en ese modo de direccionamiento relativo al contador del programa, utilizando estos campos de la instrucción PC Offset 9, que son 9 bits, que se utilizan junto con el contenido del contador de programa, ya incrementado inclusive, ya sería el PC más 1, para poder determinar dónde yo voy a ir a buscar la posición, o dónde voy a ir a la memoria a sacar el dato para traer al registro. Entonces se suma PC más 1 con el contenido PC offset y eso se especifica en A2. Fíjense que ahora hay que agregar un puerto a la memoria principal y un puerto de lectura y ahí sacar el dato para llevar al registro o al banco de registro. Sí, entonces hay que agregar para eso un multiplexor que tome, en lugar de RD1, tome PC offset, perdón, PC más 1. Y en lugar de RD2, tome el PC offset. Por eso el PC offset acá también agregó un multiplexor para enviar entre uno de esos dos datos la extensión de signo, porque como tenemos acá también 9 bits, también tenemos que extender esos 9 bits a llevarlo a 16 bits para poder sumar con otros números de 16 bits. Y por el PC más 1 tiene en definitiva un contenido de 16 bits. Y ahí sumo entonces 16 bits, 16 bits, obtengo la dirección y esa dirección la pongo en A2. ¿Sí? Profe, la parte del cuadradito rojo, el de abajo, que hay un multiplexor, eso digamos, la entrada sería los digamos, 15, 14, 13 y 12, los que seleccionarían, digamos, esos dos. 15, 14, 13 y 12 siempre van en esta especificación a la unidad de control, que van conectados ya con la unidad de control, ¿sí? Que sería el opcode. Esos bits siempre van a la unidad de control y en este caso van a instruirle o van a decirle a la unidad de control, ejecutando una instrucción de carga de memoria con un modo de direccionamiento relativo al contador de programa. Y ya en el opcode está especificado el modo de direccionamiento inclusive. Fíjense que no hay otro bit que especifique el modo de direccionamiento en este caso. Directamente el opcode dice, bueno, es una instrucción de carga con un modo de direccionamiento relativo al contador de programa. Entonces ya va a tomar estos 9 bits y va a decir, bueno, tengo que extender el signo de esos 9 bits y hago la suma de la dirección de memoria con bastante ruido acá. PC offset con el PC más 1 para determinar la dirección de memoria. Y esto, yo quiero que quede claro el concepto de por qué se está haciendo, ¿no? O sea, ahora vemos que se está haciendo esa suma y obtiene una dirección de memoria y lleva a 2. Pero ¿cuál es el objetivo de eso en un programa en ese nivel de assembly? Si el objetivo es el siguiente, por ejemplo, si yo tengo el contador de programa, vamos a decir que está apuntando a una dirección de memoria, una dirección arbitraria acá, 0F,
0. Si lo puedo hacer un poco mejor eso. Sí, yo supongamos que el PC está apuntando a esta dirección de memoria. La siguiente dirección de memoria va a ser FFA1. Y yo digo, bueno, acá hay una instrucción, vamos a representar acá como si estuviese esto en assembly directamente, en vez de poner código máquina. Acuérdense, hay una relación que es uno a uno con entre código máquina y assembly, pero podríamos decir que acá entonces está la instrucción LD. ¿Y qué sería el assembly? Si ustedes se fijan en directamente en los campos de la instrucción, acá iría el registro de destino. Vamos a suponer que el registro de destino es R2. Y iría especificado la posición de memoria donde yo quiero ir a buscar el dato. Esa dirección de memoria va a tener que estar especificada en un número de 9 bits. Y porque PC offset, o va a ser utilizada en verdad para sumarse con el PC offset más 1, pero partiendo de un número de 9 bits. Entonces, si yo tengo 9 bits, ¿cuántas posiciones de memoria puedo direccionar relativo a lo que está en el contador de programa? 2 a la 9 son 512 posiciones de memoria. ¿Sí? Y esas 512 pueden ser antes de la instrucción de carga o después de la instrucción de carga. ¿Sí? O sea, en definitiva tengo 257, me parece, posiciones de memoria hacia adelante y 256, no, 256 hacia adelante y 255 hacia atrás. ¿Por qué? Porque se hace relativo a PC más 1, no a PC. Entonces, como cuando se esté ejecutando la instrucción de carga R2 con el contenido del, o la, perdón, la dirección, lo que esté en la dirección especificada acá, el contador del programa ya va a estar apuntando a la siguiente posición de memoria, PC más 1. Entonces yo voy a poder ubicar dentro de 256 posiciones de memoria ya me equivoco, 256 hacia adelante y 255 hacia atrás. Inclusive podría ir a mirar 255 posiciones hacia atrás. La suma entre los dos tiene que dar 512. Pero entonces sería 257, ¿no? 257 hacia atrás. Sí, 256 respecto de PC más 1. Sí, podría estar en esa posición de memoria. Y ahí tendría el mapa completo o las posibilidades de cómo acceder a la memoria. Y tengan en cuenta siempre que los modos de direccionamiento son en definitiva eso. Cómo uno accede a las memorias a partir del programa que uno está ejecutando. ¿Sí? Y vamos a ir viendo que hay distintos modos de direccionamiento. El modo relativo al PC les permite siempre acceder a 256 posiciones hacia adelante o 257 con la que es PC más 1 o 255 hacia atrás. ¿Sí? ¿Cómo accedería a PC más 1 o la dirección que está apuntando acá 0XFFA1? Y a partir de hacer que el offset sea 0 directamente, ¿no? Entonces PC más offset 0 accedería directamente a esta posición de memoria donde sacaría el dato para llevarlo al registro.
Sí. Entonces uno especificaría en ese caso en particular numeral 0, por ejemplo. Y si quiero otra posición de memoria, no sé, supongamos que estén 10 hacia adelante, 10 relativo del PC más 1, entonces ahí iría numeral 10. ¿Sí? Y si es hacia atrás, sería numeral el signo negativo y ahí el número. ¿Se entendió hasta ahí? Mañana vamos a seguir con los modos de direccionamiento y vamos a seguir desarrollando el camino de datos para las otras instrucciones. Ahí pregunta Lucas. Por ejemplo, el menos 6 de hoy, al rellenarse con 1 a la izquierda, después de usarse ese número, ¿cómo sabe la ALU que es un número menos 6 con extensión de signo? Porque él va a interpretar que es un número que se opera en sistema complemento a 2. ¿Sí? O sea, si yo sumo 5 más ese número, es como que estoy haciendo 5 menos 6, en definitiva, y el resultado va a ser menos 1. ¿Sí? Porque el sistema opera ya en el sistema complemento a 2. ¿Sí? Y complemento a 2 es la forma de operar que permite que hacer un hardware simple para operaciones. Esa es en definitiva todo el objetivo de por qué usar complemento a 2 y no a otro tipo de sistema de representación de números negativos. ¿Sí? Como vimos, se puede hacer signo de magnitud o complemento a 1, pero esas formas son más complejas para el hardware, para diseñar el hardware que haga esas operaciones. Entonces, siempre que se use complemento a 2, en definitiva permite hacer un hardware simple, pero siempre los resultados son interpretados como número. Sí, en caso de que sea positivo, es directamente la magnitud, y si es un número negativo, hay que pasarlo a complemento a 2 para averiguar su magnitud. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo estamos? Bueno, a medida que se van asimilando estos conceptos, van a ir viendo que todo toma sentido. Pero igual, hagan preguntas, no se queden con duda. Cuando alguien le haga ruido, ya vamos depurando. ¿Puedo probar a presentar ahora para ver cómo queda la parte de las memorias? Dale, adelante, Fernando. Ya, parar yo acá. Ahora sí. No se te escucha, Fernando. Ahí ya se había apagado. Ok. Entonces, ¿esto quedaría como le hice las conexiones? El Write Enable, por ejemplo, lo puse directamente en su Write Enable y lo puse agregado en el Output Enable. Entonces, cuando no se está escribiendo, al cambiar directamente las direcciones, se cambia la salida. Están en modo asíncrono. ¿Qué dice? Por aquí. Lectura asíncrono. Entonces, cuando uno quiere leer, solamente cambia la dirección y la salida cambia por sí sola. Y cuando uno quiere escribir, entonces se deshabilita el output para que no cambie la dirección, para que no cambie la salida al cambiar la dirección. Se escribe la dirección donde se quiere escribir, se escribe el dato, se le da el reloj y se escriben todos. El único problema es que hasta que no se quita
Enabled, no se puede volver a cambiar la salida. Es el único problema que tiene esta implementación. O el único que le encontré, por lo menos. Entonces, acá con el Write Enable, por ejemplo, se cambia entre la dirección que se quiere ver con la entrada en la dirección y la dirección de escritura en cada una de las memorias. Y eso sería. Yo creo que puede andar, Fernando. Lo que sí, por ahí, lo único, creo que la memoria, o sea, ¿puedes decir por qué son tres? O sea, puse tres memorias porque no encontré la forma de hacer que se pueda leer las tres salidas con direcciones diferentes para una de las memorias. Ah, está bien. Así O sea, para que hacer ya una memoria de tres puertos de entrada y tres de salida de lectura, ¿no? sí, eso Y sería. lo único visto por ahí, en el caso de la memoria que va a corresponder al puerto 1, yo creo que siempre tiene que estar con deshabilitación de escritura. O sea, siempre tiene que estar habilitado para que se pueda leer nomás. Las otras dos sí, tiene que poder habilitar para escribir. Pero esa no, porque esa va a ser siempre de lectura. O sea, ese puerto va a ser siempre de lectura. Vos siempre le vas a especificar una dirección de donde vas a querer sacar las instrucciones. El tema es cómo escribir ahí, porque cuando querés escribir tenés que cambiar la dirección, ¿no? Es que nunca querés escribir en esa parte, por lo menos. O sea, la Salvo que memoria de hubieras un instrucciones programa no se que cambia se. nunca, por decir así. Claro. Que nunca cambie las posiciones de donde están las instrucciones. O sea, nunca cambie el contenido de las instrucciones, porque si no es como que vas a ir borrando a medida que vas ejecutando. Y eso se puede hacer en procesadores reales, pero no es una práctica que sea común, como un código que se va reprogramando a medida que se ejecuta. No es una práctica que se suele hacer comúnmente. Entonces, eso vos, La por primera ejemplo, podés memoria hacer. quedaría. Entonces, la primera ¿Cómo? memoria quedaría solo para las instrucciones, por decir así. Una parte de la memoria sí va a quedar solo por instrucciones. Okay. Eso puede hacer con un forzando una alimentación ahí en uno siempre, o hay una constante. Sí, Están la parte de cableado de cableados, la parece. constante. Bueno, después voy a hacer esa parte entonces. Después el otro circuito de banco registra y eso también lo hice más sencillo. Tiene dos puertos. Ahí está, ¿no? Sí, tiene uno más abajo. Tiene dos, Bien. sería. Perfecto. Bueno, Fernando. Bueno, si no hay otras dudas, cerramos por hoy y quedan conectados ahí con Aldo por las consultas. Buenísimo, seguimos mañana. Gracias, ingeniero Gracias. Suena. Gracias, Aldo. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Luego.